Ajá. Y seguimos, señores, con mucho más de Trendeando. Y bueno, hemos hablado a lo largo del año de la importancia de los estrenos cinematográficos. La taquilla se movió muchísimo aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial. Pero dentro de esos estrenos muy esperados, hubo grandes fracasos. Aquellas películas que no cumplieron para nada con las expectativas. ¿Quieren ver? Ay, sí, hay unos que dicen, pero ¿por qué me la sacaron tan rápido? Bueno, vamos a ver cuáles fueron esas películas. Y Fabio Criales, experto en cine, nos va a contar cuáles fueron esas películas. La industria de Hollywood es imprescindible, y es que los superhéroes no son siempre sinónimos de ganancias. Pues no, tengo que contarles que hubo fracasos en las pantallas grandes, o sea, hablando de esas películas que se estrenaron, pero que no cumplieron con las expectativas de los estudios para generar los ingresos necesarios. Y les hablo de superhéroes porque en el primer lugar pues está una película de superhéroes, se llama Max Steel, y es que la inversión para esta cinta fue de $10 millones, de los cuales solo se recuperaron 4.4 millones en taquilla. Esta producción deja atrás obviamente la serie animada para dar paso al personaje de carne y hueso de Max Steel, que es un superhéroe que no le fue bien en pantalla, que no le fue muy bien en taquilla, y pues por supuesto, como vuelvo y lo repito, los superhéroes no son sinónimo de éxito en la taquilla. Otra de las cintas que le fue regular a pesar de tener un muy buen protagonista, estoy hablando de Matthew McConaughey, esta cinta es Free State of Jones, pues bueno, el presupuesto fue de $50 millones y solamente recuperó 23.3 millones de dólares. O sea, casi que, bueno, no llegó a la mitad del budget o del presupuesto para poder llegar y tener un punto de equilibrio. Una película que también estuvo muy, muy, muy a la expectativa de los seguidores de la comedia, un poco de cine irreverente, es Popstar Never Stop Stopping. Es una película del 2016 que se estrenó en ese entonces. Resulta que esta cinta pues solo recuperó $9.5 millones de los 20 que se le invirtieron para hacerla. O sea, esto es un descalabro, por supuesto, nada que ver. Y es que es una comedia en la que Connor For Real es una estrella musical que atraviesa obviamente un duro momento en su vida, y además de una crisis y un fracaso, y bueno, pero resulta que la trama no funcionó. La siguiente película que también fracasó en el 2016, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Personalmente a mí las películas de zombies no es que me gusten muchísimo, y no necesariamente por eso fracasó. Seguramente el guión no funcionó muchísimo y pues por eso de los $28 millones que se le invirtieron solo recuperó el 58%, es decir, 16.4 millones. Es una cinta inglesa estadounidense. Pudo ser la combinación, pudo ser los zombies, no sé, pero no le fue bien. Ratchet and Clank es una película animada y curiosamente diríamos que las películas animadas les puede ir bien en el cine porque los niños convencen a los papás para que vayan, pero a esta cinta especialmente no le fue bien. La inversión fue de $20 millones, recuperó tan solo 11.8 millones. Otra de las que tengo que hablarles indiscutiblemente que fue fracaso en el 2016 se llama Espiando a los Vecinos. Esta cinta, en ella se invirtieron $40 millones y solo se recuperó 26.9 millones de dólares. Nada que hacer, pues porque un presupuesto, una inversión tan grande, y los estudios dicen como que yo no vuelvo a hacer esta locura. ¿Ok? Importante tenerlo en cuenta. Whiskey Tango Foxtrot. Pues bien, esta película la protagoniza una de las chicas que formó parte del elenco de Saturday Night Live. Pues bien, ella en esta cinta pues dice y cuenta que se recaudó apenas $24.9 millones de los $35 millones que se invirtieron para hacer la cinta. Pues en esta película, por supuesto, que habla acerca de la guerra, de la historia de Afganistán, no tuvo éxito. Afganistán no tuvo éxito como historia en la taquilla en el 2016. The Brothers Grimsby. Bueno, el actor que forma parte del reparto de esta cinta, Sacha Baron Cohen, pues es muy conocido por hacer películas irreverentes, por llevar al cine su irreverencia. No le funcionó la irreverencia en el 2016, y al igual que la anterior, en la que se invirtieron $35 millones, de los cuales solamente se recuperó 28.7 millones, pues la historia no funcionó. Snowden, todos saben quién es Edward Snowden, si hablamos de la gente de la CIA, que infiltró una cantidad de documentos y pues que la historia fue muy conocida a través de la prensa, tampoco funcionó. Y esas películas es de extrañar que no funcionen, porque cuando se basan las cintas en historias de la vida real, parece ser que es una taquilla garantizada. A Edward Snowden no le fue bien porque $40 millones que se invirtieron solamente recaudaron $34.3 millones. Y Masterminds, a pesar de los esfuerzos por recuperar la inversión de $25 millones, apenas recaudó $22 millones. Este
Esta cinta está inspirada en un hecho real también de 1997, se lo recuerdo. Masterminds se estrenó en el 2016 y pues tampoco le fue muy bien en taquilla. Fracasos, y es que en el cine no necesariamente se tienen que estar pasando películas de superhéroes y creyendo además que les va a ir muy bien en entradas. Pues resulta que no, no es cierto, y ahí el mito se cae. Esto es los 10 fracasos, les acabo de hablar de lo que pasó en el 2016 con las películas que estuvieron en la pantalla grande. Ahí está, los estudios de esta película lamentándose porque obviamente uno dice, pero esa película yo la fui a ver, o fueron muchas personas que me recomendaron, pero resulta que el presupuesto no fue alto y no tuvo, digamos, esa afluencia masiva de público. No cubrió con lo que se invirtió también. Pero, o sea, son muchos los factores que pueden afectar la película, bien sea el país donde es filmada, si es hecho de la vida real o no, que así como lo dice Fabiola, muchos de las películas hechas de vida real son las más taquilleras. Y los superhéroes, yo creía que los superhéroes eran un tiro al piso, como dice la gente coloquialmente. De acuerdo. No, que no, pero, y fíjate que, mira. Es que aquí no hay fórmula que sea mágica o secreta. Te digo, como ni los superhéroes, ni los dibujos animados, ni las historias de la vida real, no todo es una garantía. Sí. Por ejemplo, como estás diciendo, Natty Snowden me pareció una excelente película. Pero bueno, al común no le gustó. También hay otras cosas que influyen muchísimo, como es la temporada. Tal vez no sales con la temporada adecuada para el tema de la película. De acuerdo. O simplemente sales y están en cartelera otras películas que son mucho más esperadas o mucho más comerciales. Entonces, bueno, no hay un secreto especial para el éxito en este. Hay muchos factores que sin duda inciden. Recordemos que ahora, a fin de año, estrenaron la de Harry Potter, pues obviamente estuvo Animales en la taquilla 2 semanas en el primer lugar, pero salió Moana y la desplazó. Después salió la de Star Wars Rogue y la mandó para el quinto lugar. Entonces yo creo que los estudios obviamente tienen que analizar muchos factores en cuanto a las películas que salen, en cuanto al presupuesto que se le destina a cada película también y la época en la que... Pero qué dolor debe ser invertir 50 millones de dólares y que nada más te ganes 20. Ay, Dios mío, gran fracaso y las patitas, ahí le cortan la cabeza a muchos y las patitas a otros y bueno. Y ruedan cabeza por todos lados. Hablando de rodar cabeza. Vamos a un corte comercial. Si no me van a rodar la cabeza. Si no me rodan a nosotros. Ya venimos con mucho más. Colombia siempre será tu casa y desde donde estés puedes comenzar a hacer realidad tus sueños y los de tus seres queridos con la apertura de tu cuenta de ahorro, crédito hipotecario y el servicio de envío de giros y remesas que Bancolombia te ofrece. Para conocer más, ingresa a www.grupobancolombia.com/colombianosexterior. Aprobación sujeta a políticas de conocimiento de cliente de Bancolombia S.A. y a las políticas de riesgo.